las 22:33 del pasado martes 3 de abril salió de la estación de cercanías de San Martín de la Vega una doble composición formada por la 446050 y la 446039 con destino a Atocha y paradas en Parque de Ocio, Pinto y El Casar. A bordo tan solo iban 6 personas, 3 de ellas empleados de Renfe y otros 3 aficionados. Así fue como se inició el último viaje por este ferrocarril apodado como el Piolín. Prevista, el viaje es de 2 horas y 30 minutos. En sus butacas podrán conectar los auriculares para la audición de música y vídeo. Asimismo, les informamos que en el coche número 4 se encuentra a su disposición el servicio de cafetería. En atención a la comodidad de todos, les rogamos que bajen el volumen de sus móviles utilizándolos en las plataformas y les recordamos que no está permitido fumar a bordo del tren. La tripulación queda a su disposición y en nombre de Renfe les deseo un feliz viaje y gracias.
en la programación de hoy les ofreceremos la película Winter. La línea 8 del metro de Madrid es probablemente una de las más importantes de la red, pues es la que conecta el intercambiador de nuevos ministerios con todas las terminales del aeropuerto de Barajas. Es la puerta de entrada de millones de turistas que visitan la capital, además de un potente eje de vertebración del transporte público madrileño. Antes de la inauguración del primer tramo de la actual, existió otra línea 8. Conectaba Fuencarral con nuevos ministerios y posteriormente con Avenida de América. Pero en 1997 fue fusionada con la línea 10 mediante la unión de nuevos ministerios con Alonso Martínez a través de Gregorio Marañón. El primer tramo abierto de la nueva línea 8 fue Mar de Cristal Campo de las Naciones, inaugurado por Su Majestad los Reyes Don Juan Carlos I y Doña Sofía el 24 de junio de 1998.